Desde los años 90, en la época que el intendente Vázquez ordenó 18 de julio, se estableció una normativa que hubiera hasta 6 por cuadra, por ejemplo, en 18 de julio. Sí tenemos nosotros en 18, hace mucho tiempo, una definición política que pasa porque cuando quedan vacantes no los volvemos a llenar. Entonces cualquier montevideano que camine por 18 va a ver que quedan muy pocas cuadras, que queden 6 puestos. Nosotros estamos haciendo un llamado para que se regularicen, algunos ya están viniendo. Y bueno, somos optimistas en el sentido de que se asuma la responsabilidad. Además hay un tema de trabajo formal, o sea, quienes actúan informalmente no tienen derecho a la seguridad social, no tienen derechos jubilatorios. Nosotros queremos que se formalicen para que accedan a los derechos de la salud, a los derechos del BPS. O sea, hay una responsabilidad colectiva en esto.